desde los terrenos secos y áridos hasta las altas colinas y preciosas montañas llenas de vegetación, desde las orillas de los ríos y las llanuras hasta los oscuros y frondosos bosques. Desde los restos de fortalezas de antiguas civilizaciones hasta los terrenos agrícolas que se sitúan sobre la universidad más antigua del mundo, viven unas aves nocturnas, unos tenebrosos cazadores, considerados la pesadilla de muchos roedores y pájaros, unas aves llamadas búhos. De estas aves, la clase más excepcional, porque mantiene una dieta especial, es el búho pescador. El hábitat de estos animales se extiende desde el este y el sur de Asia hasta países como Turquía e Irak en Asia Occidental. Normalmente viven cerca del agua, por lo que se les puede ver, aunque con cierta dificultad, cerca de las presas, lagos y los profundos ríos localizados en el sur y suroeste de Irán. Nosotros, para poder dar con esta ave, acompañados por uno de los lugareños, nos dirigimos a la zona donde se halla el embalse de Dez. Habíamos escuchado que las orillas del lago de Dez, Karun, y los ríos que allí desembocan constituyen uno de los mejores hábitats para este misterioso pájaro, una zona virgen por la que apenas el ser humano ha pisado. El estudio de esa zona pone de relieve que está llena de valles con paredes de piedra, brechas, hoyos y altibajos que finalizan en los lagos de Dez y Karun. En su cauce corre algo de agua que permite a este lugar erigirse como un hábitat adecuado para los peces, cangrejos y anfibios en general. Normalmente, durante el día, los búhos se guarecen en los orificios presentes en las paredes rocosas. Esto les permite esconderse de los seres humanos y quedar a salvo del ataque de algunos pájaros depredadores. Entre las aves que existen en Irán, estos búhos son considerados unos pájaros de tamaño grande y se asemejan un poco al búho rey, con la diferencia de que no tienen ningún contraste de color en su rostro. Tienen unas orejas largas y grandes a ambos lados de la testa y unos ojos amarillos. Estos animales hacen sus nidos dentro de los orificios de las paredes rocosas y están totalmente acostumbrados a vivir en zonas húmedas.
En ese mismo hábitat vive otra especie de estas aves, conocida como el búho de oro. Uno de los sitios donde los podemos encontrar normalmente es en el interior de valles alejados, entre las piedras y los orificios de las paredes. Hemos buscado en muchos de estos puntos, pero no conseguimos dar con esta preciosa ave. En cambio, conocimos otra especie de este tipo de pájaros, la denominada pequeño búho del sur. Son una especie poco común en Irán. Se parecen mucho a los búhos pequeños y solo existen en las provincias del sur. Alrededor de los ojos tienen un círculo blanco. Sobre el cuello también tienen una raya de color blanco que se asemeja a un collar. Tienen los ojos de color amarillo y, al igual que los búhos enanos, se les suele ver en familia y se alimentan de insectos, mamíferos y pequeños pájaros. Suelen vivir en los campos, palmerales y zonas áridas y desérticas del sur del país. En contraposición, los búhos enanos están más expandidos y se les ve en otras zonas del país. A veces, el hábitat de los búhos se parece mucho al de los seres humanos. Llegan a vivir en los pueblos o incluso en las ciudades donde haya terrenos agrícolas, edificios en ruinas o en áreas vírgenes. En ocasiones, en un nicho llegan a vivir entre 5 y 6 búhos pequeños junto a sus padres. Se les puede detectar fácilmente en el atardecer y por el sonido que hacen los polluelos. Por lo general, se alimentan de insectos, reptiles y pequeños roedores. Esta especie es de las pocas que están activas tanto a primera hora de la mañana como por la noche. No obstante, los búhos más especiales de Irán los debemos buscar en zonas no tan alejadas de los seres humanos y en mitad de la noche. Una especie de estas aves, debido a que vive en almacenes, naves, edificios abandonados, pozos o cuevas, se la conoce como lechuza de campanarios. Estos búhos tienen una cara con forma de corazón y de color blanco. Tiene el lomo de color marrón claro y el torso de color blanco. Sus ojos son totalmente negros durante toda su existencia y tampoco tienen mechones sobre las orejas. Esta especie, al igual que el resto de los búhos, vuela de forma silenciosa y la presa difícilmente se percata de su presencia. Tiene alas grandes y anchas, y eso les permite volar moviéndolas pocas veces y lentamente. Estos pájaros prefieren poner huevos en los altillos de las casas, en naves,
almacenes o edificios abandonados y dedicarse a cuidar de sus polluelos. Muchos roedores y algunos pájaros y reptiles son su principal fuente de alimento. Los búhos, para poder dar de comer a sus crías, se ven obligados a mantenerse en movimiento durante toda la noche para poder cazar. Para ello, eligen un punto alto y se quedan quietos allí hasta que detectan a su presa y de repente y de forma sigilosa la atacan. Ver cómo alimentan a las crías es muy interesante y también muy ruidoso. Los polluelos, al ver a sus padres que se acercan con comida, se emocionan mucho y empiezan a chillar muy alto. Ante esta reacción de las crías, los padres también se emocionan y se ponen a gritar. Esto se traduce en un gran alboroto en toda la zona donde se encuentran y además suele durar bastante. Thank you.
En la mayoría de los países desarrollados, los agricultores fabrican nichos para las lechuzas de campanario cerca de sus terrenos a fin de que así estas aves puedan cazar libremente y eliminar a los roedores, que son considerados una plaga, pues dañan los productos agrícolas. Entre todas las especies de búhos que existen en Irán, el búho rey es el más grande y terrorífico de todos. Esta especie mide aproximadamente 70 centímetros y son los búhos más grandes que existen en Irán. Tienen grandes mechones sobre las orejas. Su pecho es de color amarillo tirando a marrón y sus ojos son grandes y de color naranja. Los búhos rey, debido a la mala visión que tienen de día, son por completo unos pájaros nocturnos. Estos animales tienen diferentes técnicas para cazar. A veces pillan a su presa en el aire y otras lo cazan en el suelo. Normalmente prefieren cazar en descampados y zonas abiertas en vez de bosques. Gracias a sus alas, que les permiten volar de forma sigilosa, y su gran capacidad auditiva, tienen un completo dominio de su territorio. Se les considera uno de los cazadores nocturnos más feroces, y su actividad suele aumentar justo antes del anochecer y antes del amanecer. Estos pájaros suelen alimentarse de roedores, pero en realidad comen todo lo que puedan cazar. Su papel fundamental en el ecosistema consiste en controlar el número de roedores. Por lo tanto, si se elimina esta especie, puede que aumente de forma descontrolada el número de roedores. Los búhos rey son considerados la especie más grande de estos pájaros que se encuentran en Irán, y su antítesis son los mochuelos, que son búhos más pequeños que viven en este territorio. Se parecen mucho a los mochuelos del sur, pero el sonido que emiten es totalmente distinto. Físicamente también presentan unas pequeñas diferencias. Son aves migratorias que en verano acuden a Irán para reproducirse y en invierno vuelven a los bosques tropicales del continente africano. Producen un sonido muy bonito y particular, y durante el verano se les puede ver en todas las zonas de Irán, excepto en el sur. Tienen un gran poder auditivo que les convierte en unos expertos cazadores. Sus curvadas garras están diseñadas para cazar. Son aves nocturnas y durante la noche se alimentan de diferentes tipos de insectos grandes, gusanos, mamíferos, roedores y reptiles, entre otros.
Aparte de su pequeño tamaño, se les puede reconocer por las mechas que tienen a los lados de la cabeza. Aunque son mucho más pequeñas de las que tiene el búho chico. La especie de búho chico es muy fácil de identificar por su tamaño mediano y los largos mechones que tiene. Tienen una cara de color marrón claro con rayas oscuras y claras en los bordes. Desde la boca hasta los ojos tienen una capa de plumas blancas. El color de sus ojos es anaranjado y en el contorno tienen una línea oscura. El hábitat ideal para estas aves es aquel lugar que tenga una vegetación corta, con abundancia en comida y fácil acceso a zonas abiertas. Además, también eligen frondosos bosques para hacer sus nidos. El búho chico, al contrario que el resto de búhos, cuando no está en la época de reproducirse, prefiere descansar junto al resto de pájaros de su especie y normalmente este comportamiento no tiene nada que ver con la cantidad de comida que exista en su hábitat. Estos pájaros, para disminuir el peligro de ser cazados por otras aves o incluso los búhos rey, crean bandadas que pueden llegar hasta los 50 miembros. Estos animales producen diferentes sonidos y su variedad puede llegar hasta 23 tipos distintos, que constituye la mayor variedad de sonidos entre las diferentes especies de búhos. Las hembras producen, en algunas ocasiones, un sonido parecido a los patos, mientras que el de los polluelos es más un silbido. Estos animales en cada ocasión pueden llegar a poner entre 1 y 5 huevos, y la responsabilidad de cuidar de ellos es tanto de la hembra como del macho. El búho chico a veces deja de cazar a mitad de la noche y en otras ocasiones empieza a mitad de la noche hasta el amanecer. Por lo general, cazan mientras vuelan y se acercan mucho al suelo. Para identificar la presa, más que los ojos, usan su poder auditivo. Para estos animales es más importante que en su hábitat se den las condiciones óptimas para cazar y en un segundo plano queda el volumen de comida que pueda existir en esa zona. El búho chico prefiere cazar en zonas abiertas. Suelen aplastar a sus presas hasta que mueren y por esa razón tienen mucha fuerza en las garras. Esta especie, al igual que el resto de búhos, a veces engulle por completo su presa y después devuelve en forma de bloque sólido las partes que no ha podido digerir. El búho chico en ocasiones solo se alimenta de pequeños roedores, en especial de ratas. No debemos olvidar que los búhos juegan un gran papel a la hora de controlar el número de insectos y pequeños mamíferos. Insectos y mamíferos que se han convertido en una plaga para los terrenos y productos agrícolas.
Durante la noche, cazan un número considerable de insectos y animales. Su actuación es muy beneficiosa económicamente y por el bien del ecosistema. Los búhos se sitúan al final de la cadena alimentaria y, si son eliminados, se puede echar a perder el orden que existe en el sistema alimentario.